to competitor number 273, Bernard Opoku. Muy bien, David. All right, that means your winner of the muscular men's physique division and a new IFBB pro competitor number 359 by way of Colombia, David Arango. Big congratulations to David on his win and his pro card. One pose for the cameras, guys. All right, how about one more big round of applause for our men's muscular physique division. Okay, aquí estamos terminando el capítulo de primer episodio de Mr. Olympia Amateur Las Vegas. Aquí con el último de las últimas categorías, el absoluto de Most Muscular Men's Physique, David Guerrero de Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tengo palabras para describir lo que... Claro que sí tienes. Agradecimiento, amor y gratitud hacia los míos, a todas las personas que estuvieron detrás de esto, ¿no? Eso fue un trabajo en equipo. Mi mamá, gracias primordialmente a mi familia, que son mi pilar, mi motivación. Por ellas hago lo que hago. Mi novia, mis mejores amigos, Darwin, que siempre ha sido el parcero con el que empecé en este cuento, a mis preparadores, todos mis seguidores, los amo y esto me motiva porque apenas el camino del guerrero apenas empieza, ahora sigue las grandes exacto, ligas. Exacto, y las cosas pasan por alguna razón, coincidió mucho que hayas venido y has ganado el absoluto, porque me acuerdo hace 3 meses nos hablábamos mucho por teléfono, por WhatsApp y preguntabas, en verdad, ¿hay un Most Muscular Men's Physique? ¿Hay categoría de Most Muscular Men's Physique aquí en Las Vegas? ¿Valdrá la pena? ¿Qué tal el evento? Y yo dije, ven, ven, vas a ganar, es tuyo, ven. ¿Y ves? Y ganar en el evento más importante del mundo, que es el Mr. Olympia Amateur, es la mejor manera de terminar la carrera como amateur. Ahora sigue la carrera de verdad, eso apenas está empezando. Quiero que detrás de mí, Latinoamérica y toda la gente crea, porque tenemos talento. Y si yo puedo estar acá, cualquiera de ustedes puede estar acá con seguridad. Exacto. Y con esta razón, Ramin Cheng hizo el Mr. Olympia Amateur aquí en Las Vegas para que los jóvenes talentosos como David Guerrero pudieran venir y lucir en grande aquí en la tarima olímpico. David, ¿cuántos años ya tienes en tu carrera como amateur? ¿O tenías? Bueno, llevo entrenando 10 años, pero compitiendo, este es mi tercer año como atleta amateur y mi primer minuto como IFBB Pro. Ok, ok. Ahora me imagino que vas a llegar a Colombia, estás en Medellín, ¿correcto? Sí, Medellín. Y vas a tener algunos días con tu familia, con tu coach, pensando en qué será tu próximo paso. Principalmente pues dedicárselo y estar con mi familia. Y ya con las vistas para arriba, para la categoría pro, tenía pensado en competir con Fernando Chalaquellas pro. Estamos mirando si nos vamos juntos para nuestra primera competencia. Suena muy padre eso. Nos vamos juntos. Eso, ok. Saludos a Fernando Chala también, que ganó el Arnold Classic Brasil. También MD Latino, podemos hacerte algunas sugerencias aquí en la IFBB Pro League. Claro, bienvenido, hermano. Claro. Sí. Muchísimas gracias, agradecido con vos porque... Me acuerdo en el Arnold de Brasil en el 2016 que me hizo mi primera entrevista y ya mirando lo que hemos hecho en un año, la verdad, muy agradecido por el cariño y por el apoyo que nos das a los atletas latinoamericanos, porque es demasiado importante para nosotros dar ese paso adelante y con ustedes créeme que es mucho más fácil. Bueno, y gracias a ustedes por prestar su tiempo a nosotros, como la prensa, prensa que sea, no únicamente MD, MD Latino, pero todos que sacrifican con ustedes cada fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ahora qué vas a comer? Oh, ¿bendeja paisa? No, hamburguesas, quiero hamburguesas y de todo. Okay. Si mi preparador me deja, pues. Para las personas que aún no te conocen, que están viendo en este medio, porque hay nuevas personas en este medio, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, Instagram, @GuerreroPhysique y en Facebook, David Guerrero. Bueno, por allá los espero. Ya saben el lema, hasta la próxima ahí. Nunca, nunca te rindas. Eso, chao.